O sea, todo el es tiempo? cierto, Luis, que era tanto el trabajo que tenían que inducirlos a dormir a través de medicamento. Pues mira, eso realmente nunca lo escuché como tal, pero no me extrañaría. Okay. Ellos tenían jornadas de trabajo muy pesadas. O sea, porque aparte, a ver, ¿cuántos discos tú crees que tiene RBD? No tengo la menor idea. ¿Cuántos te imaginas que grabaron en tres años que formalmente duró el grupo? ¿En tres años, cinco? Ellos grabaron cinco en español. Okay. Grabaron tres en portugués. Ah, la freda. Uno en inglés. Ah, y uno más de RBD de la familia, porque aparte lanzaron una serie. A ver, en, en portugués y sí. todos tuvieron que aprender. Sí, lo que pasa es que su euforia. O sea, México, siento que fueron los. Lo que pasó con RBD es que no fueron profetas en su tierra. Porque siento que México no lo supo valorar en su momento. Todos conocíamos a RBD en ese momento. O sea, si te pones ahorita y antes. La cantabas y solo cate en silencio. Y soy rebelde también. Pero nunca le dimos esa importancia. Tan es así que se tuvieron que ir al extranjero. Y aquí en su país nunca volvieron a cantar desde el 2007, por ejemplo. Porque no porque no llenaban? ¿O por qué? Pues no que no llenaran, pero al final pues llenaban más, por ejemplo, en Brasil. Es, sí se convirtió en un fenómeno fuera de control. Yo estaba platicando ahora con el regreso y lo intentaba uh -huh. platicar en el noticiero. Y yo decía... Redactando las acreditaciones para prensa que vamos a, a cubrir y demás, es el último fenómeno que México dio al mundo. Pero realmente creo que es el primer y único fenómeno que México ha dado al mundo. No, 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 no. Tantito. Ponme ejemplos. A ver, hay muchos artistas mexicanos. Talía, Talía y, y es una sola persona. Es una sola persona, pero ¿tú crees que tan Talía llenaría? la cantidad de estadios en Brasil ahorita. Ahorita no, pero ¿Y antes. Pero cuando hizo María Mercedes y la trilogía de las Marías y todo lo que... O sea, sí, se, sí Pero se... a ese nivel, Miguel, estás hablando que, por ejemplo, ahorita, la gira empezó con 26 fechas. Ahorita ya van en 30 y tantas, casi 40 fechas. Tienen, si no me equivoco ya, seis Forosol al día de hoy, que seguramente mañana van a aperturar más. Diario están sacando fechas. En Brasil ya llevan cuatro estadios. ¿Cuatro estadios? Sí, aquí ya llevan seis foros sol. Cuatro en Los Ángeles. Dos Madison Square Garden en Nueva York. Ahorita, ahorita. este, este. ¿Cuánta lana van a ganar? Esa es otra cosa, o sea, es una cantidad impresionante de dinero. Entonces, ¿tú consideras que ha sido el único fenómeno que sí, México...? De ese nivel, sí. En el 2006... Que te, ¿Que te perdonen todos los artistas? Pues es que no. Mira, yo lo estaba basando, por ejemplo, en Timbiriche. Ajá. No, o sea, Timbiriche que fue un éxito y es mexicano y demás, pero nunca llegó a esos alcances, Miguel. Timbiriche nunca te llenó un maracaná. Pues es que no tenían telenovela, aquí es una, un conjunto de telenovela más agrupación. Pero al final fue un fenómeno, o sea, sí, al sí, final sí. El RBD lo logró y Timbiriche sí. no, ni menudo. O sea, ¿cuántos maracaná te llenó menudo? O sea, menú, es más, Timbiriche, y lo dijo Mariana Garza hace poco en una entrevista, nunca fuimos a España. RBD tocó en, en Eslovenia, Rumania. El último concierto de RBD fue en el Palacio de Deportes de España. Sí, que, que es un fenómeno, me queda clarísimo. Que sea el único que México ha dado. De ese nivel. No quisiera asegurar. Yo sí lo aseguro. Ok.